de no creer. Hacen fila para que te escaneen el ojo por $60. Ya le escanearon el ojo a 2 millones de personas. En vivo y en directo, Emanuela Herrera en el lugar. Emma, estamos viendo la fila, de no creer, todo tuyo, dale, vamos. Es tremendo, Carlos. Estamos en la puerta de lo que habitualmente es un boliche, pero ahora hay una empresa de bitcoins, por llamarlo de alguna manera, que está trabajando con unos artefactos que te escanean el iris, el ojo, y te dan algunos, te pagan en bitcoins o en dólares por los datos biométricos, sí, que es parte de la identidad de uno. Dice que ya le escanearon a 2 millones de personas y mira, con ese artefacto redondo que estamos viendo ahí, te escanean. ¿Ves cómo le están escaneando sí, a este hombre? Te escanean los datos biométricos y después te pagan o en dólares o una suma en monedas digitales. Acá hay mucha gente que viene a descargarse la aplicación a donde van a poder obtener el dinero por esa moneda digital, ¿no? Sí, que te pagan. Pero si te parece, recorramos la fila para ver qué es lo que opina la gente mientras vamos viendo cómo se trabaja con ese... Sí, con ese escáner. Artefacto medio redondo. Sí, un escáner, sí. A ver, hola, ¿cómo va? ¿Vinieron acá? ¿Qué? No sé cómo te puedo explicar a escanearse. ¿Qué te explicaron que te hacen acá? No, a mí me dijeron que venga con la aplicación y que... Que es de moneda digital, ¿no? Claro. Me dijeron que venga con la aplicación, que me escanearon y que me daban unas monedas. ¿Y cuánto equivale esas monedas en pesos? Yo que soy medio de no sé ni trabajar con Bitcoin. No sé si 15, 16. 16 mil pesos, ahí está. ¿Y te viniste muy lejos vos? Desde Vicente López. Ah, mira, te viniste hasta acá. Bueno, acá la gente que viene, a ver, vos, joven, viniste también a buscar unas monedas digitales acá. Sí. ¿Y qué te van a escanear? ¿El ojo? Sí, el ojo. ¿Sí? Sí. ¿Y con eso vas a obtener monedas en la aplicación? Sí. Mira, ¿de dónde venís? De José Cepaz. De José Cepaz, se vinieron hasta acá. A ver, seguimos. ¿Vos, joven, trabajás también con monedas digitales? No, la verdad, la primera vez. ¿Y por qué decidiste venir? Me la pasó un amigo. ¿Y qué te dicen? ¿Qué van a hacer acá? No, ni idea. Todavía no. Yo voy a ver lo que pasa acá. A ver qué onda. Voy a preguntarle a mi amigo qué tal. Bien, acá la gente que viene a ver qué onda también en este escaneo. A ver, vamos a ir. Chicos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen por unas monedas digitales? Sí, por la nueva moneda. ¿Qué onda lo de las monedas? ¿Garpa? Y te dan 3.000 por 2 semanas. ¿Y eso cuánto equivale en pesos? Yo que soy medio... Son 3.000 pesos. Son 3.000 pesos. ¿Y acá ahora qué te van a hacer? Registrarnos. Te registran con ese coso redondo, ese escáner, te escanean los ojos. Sí. ¿Y es la primera vez que lo haces vos? No, la segunda. Ah, ya, ¿y ya viniste acá? Sí. ¿De dónde venís vos? De Moreno. Ah, se vienen de Moreno. ¿Los dos se van a hacer unos mangos digitales? No, sí, yo me voy a registrar por primera vez ahora. ¿Y con eso que puedes comprar cosas? Sí, te dan los work-on y cuando los cambias los puedes cambiar Bitcoin, por efectivo. Sí. Te dan plata, te transfieren. Bien. Mira qué bueno, Emma. Yo que soy medio malo, Carlos, te digo que a duras penas te manejo billetes. Bueno, sí, pero ponete en la fila porque a lo mejor te pagan, claro, porque lo pagan. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo con que este ojo contando? Con que la tocó no creo que me den nada. No, Carlos. Bueno, pero el tema pasa porque vos estás vendiendo en realidad, lo que estás vendiendo es tu identidad. Es información, exactamente. La propuesta es un poco peligrosa, un poco bastante peligrosa. ¿Qué hace esta nueva empresa? Es una plataforma digital que se denomina WorldCoin. Sí, lo que hace es quedarte con tu información. Ellos, a cambio de la plataforma digital, lo que te dicen que ingreses a tu tienda del teléfono celular, que te descargues la aplicación de ellos, es como una plataforma digital. Lo que haces con esta plataforma digital es podés tener dinero dentro de ella. Ahora, ¿cómo ingresan ese dinero? Bueno, vos tenés que ir hasta esa sede, hay en diferentes partes del país, y lo que hacen es que se escanean tu iris. Pero te mira, quedan con toda la información del iris, o sea, tu identidad, tu información, o sea, toda tu información se la entregas a ellos. Ellos, a cambio que te hacen, te depositan en la aplicación de ellos, en una aplicación digital, dinero, que es la criptomoneda. Después, ¿qué haces con las criptomonedas? Las cambias a pesos. ¿Cuánto te pagan? Sí. Acá le está pagando, míralo. Exacto. Le está sacando acá el billete y le dice, llévate la plata o llévate la aplicación y de ahí sacás la plata. Esto es lo que están haciendo. Ahí le está pagando. Ahora, perdóname, Lucas, se queda con toda la información con toda tuya. Con toda la información.
Exactamente, con toda la información, claro. Lo que hacen, y es verdad, Carlos, lo que estabas diciendo, le entregan el teléfono celular, claro. Y así se realiza el pago. ¿Cómo? Le depositan en el teléfono, en esta aplicación Worldcoin, sí. Lo que hacen es entregarle Bitcoin. Ellos con los Bitcoin, después que hacen, lo cambian por lo que es dinero en efectivo, lo pueden cambiar en las plataformas por bien. Pesos argentinos. Pero entiende la gente que le está entregando su identidad. No, es muy peligroso. Pero perdón, ¿sabés lo que sucede? Está entregando su identidad por necesidad. Sí. Porque lo que están haciendo es ir a buscar la plata. Entonces dicen, me hacen esto, a mí no me interesa, porque me lo pagan en vivo y en directo en el lugar. Ahí está Emanuel, Ema, tuyo. Bien, y aquí vemos, vamos a esperar a alguno de los que ya está haciendo este trámite, entre sí, comillas, para sí. Ver que nos cuente la experiencia, Carlos. Es un trámite bastante ligero, ¿eh? Venís un rato y te escanean, vas con tu celular y te dan, te pagan en monedas digitales y vos después eso lo podés cambiar en pesos papel. ¿Sabés qué? Lo que nos contaban es que hace un rato las filas pasaba la cuadra y, no, y son varios lugares en la provincia de Buenos Aires donde se están realizando bien. Estos intercambios. Emma, yo quiero hablar ahora pará, cuando salga uno de los que está haciendo el trámite. Así funciona el procedimiento. Esto es lo que estamos viendo. Entregás el teléfono, te escanean el ojo y te vas con $30 en el celular para gastar en lo que quieras. Cambiás esos $30 o lo haces billete y vas y lo cambiás al Blue o lo cambiás directamente comprando algo. Vas y comprás por $30 lo que quieras. Esto es lo que sucede. Ahí está Emma. Emma, ahora sí, dale, tuyo. Sí, y hacen el intercambio y eso te lo abonan en la, sí. En la moneda digital y vos te vas con tu celular y ahí después vos podés hacer lo que quieras, podés seguir comerciando o lo cambiás en billete en papel. Fíjate que ahí está uno de los chicos con los que hablamos, ya está escaneando, le están escaneando el iris sí. Y ahí obtienen esos datos biométricos. O sea, te quedan con tus datos. Ahora vamos a cuando salgan. Sí, dame un segundo porque estamos con un especialista en informática. Igor, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vos sos especialista en informática. Ahí estamos viendo una imagen, ¿sí? Un aparato redondo, un escáner redondo, que te lo ponen frente al ojo, te toma todos los datos, te guarda el dato en ese escáner y te pagan $30. ¿Qué es lo que estamos viendo, Igor? Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Sí, efectivamente, lo que están viendo es lo que se veía hace 10 años en el registro civil, que te tomaban las huellas digitales. Sí. Bueno, es lo mismo, pero el ojo es superior en validar la identidad. Sí. ¿Por qué? Porque en una huella digital vos tenés 46 puntos únicos que te hacen diferente de los demás. En el ojo tenés 256 puntos únicos. Es decir, es mucho más seguro la validación a través del ojo que de la huella digital. Está bien. El problema de esto es que vos le estás dando algo que te hace exclusivo y único en el mundo a una empresa privada que realmente hay muy poca información. Bien, ahora Igor, lo que nosotros estábamos viendo y vemos esa cola, esa fila, lo que está haciendo es, yo vendo todos mis datos personales por plata. Ahora, ellos con los datos personales, al pagarte, pueden hacer lo que quieran. Sí, efectivamente, no está claro qué van a hacer con eso porque vos le estás vendiendo tu validación de identidad a una empresa privada que implementó esto en otros 34 países, son 35 los que eligió Worldcoin, que sí. Es la empresa esta que está haciendo estos operativos. Ya escanearon a 2 millones de personas en todo el mundo, eso es importante, no en Argentina, sí. Sino en todo el mundo lo escanearon a 2 millones de personas. Y lo que te pagan ni siquiera es en dólares, eso es importante también. Ellos te pagan en la moneda de ellos. O sea, hoy por hoy es un Bitcoin, pero más allá de eso, vos con es esa plata, ¿no? ¿La cambiás? Sí, la podés cambiar, obviamente, por ahí te conviene tenerla, porque claro, como están todos los medios cubriendo esto y el mundo de las cripto se mueve con cierto sensacionalismo, esa sí. Worldcoin está valiendo cada vez más. O sea, la imagen que nosotros estamos viendo a la izquierda, no sé si vos lo estás viendo en este momento. Sí, ahí está. Siempre miro. Bien, ahí está. Mirá, entra una chica, ¿sí?
hizo la cola, estuvo ahí, estuvo esperando 45 minutos. Esta es una nueva forma de conseguir criptomonedas. Es una forma de tener plata. La verdad es esta. Escaneando el ojo y entregando tus datos. Vos haces esto. Ahí está, mirá. Ahí estamos viendo la chica. Esto que estamos viendo, este está tomando todos tus datos a través de esta imagen. Está bien, pero la pregunta es, dale. ¿A cambio de qué se quedan con tu información? Porque ellos con la información hacen lo que quieren. Claro, por ejemplo, validan cosas, cuentas. Claro, no, pero además, por ejemplo, te dicen, bueno, una vacuna puede ser también. Porque puede ser una vacuna también a través de esto. Peligrosísimo. Ah, sí, Marco. Mirá que está bueno, porque te voy a mostrar cómo funciona el aparato ese que es medio raro, ¿viste? Sí, es un escáner, es algo raro. Se llama Orbs. Sí, ahí estamos viendo, mirá, ahí lo estamos viendo. Ese es el aparato, mirá. Sí. Ahí lo estamos viendo. Y vos fijate ahora, Carlos, cómo funciona. Es básicamente ahí, es un escáner, mirá. Ahí llega. Ahí llega la persona. Te toma, míralo. Ahora se da vuelta. Ahí te escanea los ojos. Ahí está. Igor, ¿es esto lo que estamos viendo? ¿Con este aparato te escanean el ojo? Efectivamente. Esto se llama Orbe o Orb. Sí. Y con esto es lo que te calcula los 256 puntos únicos que tenés en el ojo. Bien. El problema de esto es simple. Es como que vos vayas a una empresa que no sabés quién es y le regalés tus 10 huellas digitales. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, ahora, el riesgo es que ellos hagan algo con todo esto. En vivo y en directo en el lugar. Igor, te pido que no me cortes. Bancame un segundito. Nada más. Estamos en vivo y en directo en el lugar. Emma, ¿qué es lo que pasa con la imagen que estamos viendo ahora? Esa persona que, a través de sus ojos, entregó sus datos. Emma. Sí, ahora, una vez que entrega los datos, va a otra mesa que está contigua a este lugar y allí hace el trámite para obtener el pago en moneda digital. Pero sabes que estaba averiguando, sí, también muchos lo que cuestionan es lo endeble de del software, de porque es bastante nuevo, y también dónde se almacenan los datos, porque lo que me dicen es que no se almacenan aquí en Argentina, sino que algunos se almacenan, por ejemplo, en Brasil, no se quedan acá. Pero bueno, ahora vamos a hablar con alguna de las personas que salga de hacer este trámite, a ver qué certezas tienen ellos, ¿no? Para preguntarle. Y mientras yo te cuento esto, va llegando cada vez más gente que se posiciona en la fila aquí en uno de los costados del boliche, ¿no? Donde se está haciendo este trámite. Bien, ahora, fijemos, ahí está, pará. Esto es lo que sucede. Esta es la fila para que te escaneen el ojo y te paguen en dólares. Esta es la fila que estamos viendo, esto es lo que está mostrando Emanuel. Emanuel está en otro punto. Cada vez llega más gente a escanearse el ojo porque te pagan en dólares, en criptomonedas. Igor, te la pagan en criptomonedas, estamos viendo la fila. Pero vos esas criptomonedas las podés transferir y podés comprar dólares. Este también es el punto. Sí, efectivamente, en plataformas como Binance, Ualá y un montón de bancos digitales que vos pasás de la cripto, en este caso la WorldCoin, a dólar y dólar a peso. Y esos pesos los retirás después por Mercado Pago o por otras wallets. Claro, y si no lo querés retirar y te querés ir a comprar un par de zapatillas, ¿vas y te lo comprás? O sea, lo que estamos viendo es que solamente porque te miren el ojo, ¿sí? Vos recibís 60 dólares. Emma, ¿qué es lo que pasa con las personas que están ahí? Vos decías recién, hace mucho que están en este lugar. ¿Qué es lo que pasa ahí, Emma? Dale. A ver. Chicos, ¿los puedo molestar un cachito? A ver, que así me cuentan. A ver, acá. Vos, querida, ya hiciste, ¿cómo fue el trámite? Contame. Contale a la gente de Crónica cómo fue el trámite. Nada, entras, te hacen registrar lo que es un QR. Cuando registras el QR, después te leen lo que es el ojo. Después, una vez que te acepta lo que es el Orbi, el tema del ojo, se crea la cuenta. Carlos, te está escuchando. ¿Cómo es tu nombre? Nicole. Nicole te está escuchando, Carlos. Bien. Nicole, gracias por atendernos. Te hago una consulta, Nicole. ¿Por qué fuiste ahí? Y porque, nada, como es mucha tendencia de que están pagando, mi novio, mi cuñado y un montón de conocidos ya lo tenían. Sí. Entonces, nada, dije, bueno, pruebo a ver. ¿Cuánto te pagaron? Y ahora me cargaron lo que son como 20 WorldCoins, que van a ser más o menos entre 10.000 pesos. O sea, vos... Al canjearlos. ¿Vos vas? Y después cada dos semanas te ingresan lo que son WorldCoins y después eso lo cambiás y son más o menos 3.000 pesos cada dos semanas. O sea, ¿y por cuánto tiempo cobrás esos 3.000 pesos? No, cobras todas las semanas. O sea, cada dos semanas te van depositando, siempre se depositan lo que son los WorldCoins y después los canjeás. ¿Y hasta... Pero todo el tiempo
vos tenés. O sea, ellos lo tienen hace un montón de tiempo y siguen teniendo. O sea, no tenés un límite. Cuando ellos deciden no pagarte más, no te pagan más. Y vos con esos 3.000 pesos que te cargan en el celular, vos comprás lo que querés. Claro, sí. Eso lo canjeás. Hay un montón de páginas que están en Instagram o pueden haber conocidos. Que esos conocidos lo que hacen es vos les envías los WorldCoins como si fuera una transferencia y ellos te les pasas CBU y te envían la plata por transferencia. Puede ser Mercado Pago o algún banco. Ahora, no hay límite. Ellos te dijeron, nosotros te lo vamos poniendo. Ellos deciden cuándo cortan esos 3.000 pesos. Claro, no hay límites. Ellos, mi cuñado, por ejemplo, como hace un año se inscribió en esto de los WorldCoins y sigue cobrando. Todas las semanas cobra. Bien, ahora, ¿vos lo haces por necesidad, por la plata o por querés saber otra cosa? No por necesidad, porque yo trabajo, no es que, o sea, hay gente que capaz viene y necesita la plata, pero no, yo trabajo, yo tengo mis trabajos, voy los fines de semana, trabajo en oficina, pero bueno, es una entrada más que quizá me ayuda a llevar la semana o a darme un gusto, no sé, si me quiero comer un pancho, voy y con esos 3.000 pesos que me entran, me compro el pancho. Bien. Ahora, ¿ellos te explicaron qué es lo que hacen con la información de tu ojo, con el iris? No. No, o sea, vos no sabés para qué utilizan tu información. No, busqué un montón de información, sí. Pero nada, no entendí bien cómo es. Sé que es el tema de lo que es la inteligencia artificial y están como experimentando, pero no entiendo bien el tema. Pero no tenés idea en realidad lo que van a hacer con tus datos. O sea, vos lo que acabás de entregar es tu ADN. No, claro. Sí, lo sé. Encima yo al principio tenía miedo porque yo también lo quise hacer al principio de año y nunca lo hice. Sí. Aparte de que, bueno, mi mamá no me dejaba porque me decía que había como algo turbio, pero no sé. ¿Y qué te dijeron ellos? ¿Te hacen algún comentario? ¿Te piden que vuelvas en algún momento? ¿Qué te dijeron ellos? No, solo venís, te registrás, haces el tema de que te crean la cuenta, te leen un QR... te leen el ojo y nada más, no te dicen más nada y no tenés que volver. Y automáticamente... Sí, Emma, tú, dale vos, Emma. No, le preguntaba si la hacían firmar algo, ¿te hacen firmar algo? No, solo aceptás términos y condiciones de la aplicación y ya se crea la cuenta, te hacen poner... ¿Eso lo pones como un ítem en el celular? Claro, es como cuando lees cosas que pones abajo de todo el leído y acepto los términos, acepto y listo, se crea la cuenta y la contraseña. ¿Cuántas personas conocés vos que se hicieron esto? Un montón de gente, ponerle, no sé, como 10, 15 personas conocidos deben tenerlo. ¿Y cómo te enteraste del tema? Y porque acá en Terrazas de Mayo, que es el shopping que está acá atrás, siempre cuando pasábamos había un montón de gente y nada, me agarró duda de lo que era y consulté y ahí me enteré del tema de los WorldCoins. Bien, no sé si Igor, no te vayas, dame un segundo nada más. No sé si está Igor, si no cortó. Sí, Igor. Igor, seguís ahí. ¿Qué es lo que está contando ella? Porque además le dan plata sin saber hasta cuándo. Te dicen, bueno, cada 3-4 días te bajo 3.000 pesos. ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Mira, la persona detrás de WorldCoin, que es un estadounidense que se llama Sam Altman, sí. Lo que quiere crear este hombre es como una renta universal por solo dar la identidad digital. Es lo que viene haciendo en varios países. Obviamente que para él son $3, 3.000 pesos no es nada. Sí. Es lo que sale, menos de lo que sale un Big Mac en Estados Unidos. Pero el hombre ese, Sam Altman, que es el que inventó el chat GPT, ¿viste? El chat de inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial, sí. En varios lados, es la misma persona. Su objetivo es ese. Ahora, también especula con lo de los 3.000 pesos, con que suba el valor de la cripto. Es todo como una bicicleta financiera que por ahora va funcionando porque el cripto está en alza. Claro, o sea, que por ejemplo, si hoy la cripto está, ponele, a $10... Hoy está 37.000 pesos un Bitcoin. Bueno, ponele, 37.000 pesos un Bitcoin. Mañana puede estar a 50.000. Perdón. Mañana puede estar a 50.000. Ahora, hay mensajes. Y Nicole, te pido por favor que sigas en el lugar. Emma, dame un segundo. Ojo con esa aplicación. Son mensajes que están empezando a llegar a redacción. Ojo con esa aplicación, porque más adelante vas a poder hacer trámites escaneando la vista y ellos ya tienen tu información. Y esto, Igor, tiene que ver también con alguna posibilidad de algún delito. Está denunciada. No, y además
tiene la posibilidad de algún delito. Esto es el problema, porque si alguien comete un delito y pone tu información, la persona que comete el delito es la que tiene la información, no es la real. Sí. Nicole, ¿te da miedo esto? Perdón, ¿no? ¿Te da miedo esto? No entiendo mucho. Sí, ¿te da miedo esto? El tema de los workcoins, sí, porque no sabría lo que va a pasar a futuro con el tema de que me escanee el ojo, porque yo ya sé que así como, no sé, la huella digital es única, o sea, cada uno tiene su huella digital, claro, también das tus datos y lo mismo va a pasar con el tema del ojo. Y el tema así es que no sé, también mi mamá me decía, esto lo vas a pagar a futuro, y sí, quizás sí, pero bueno, no y sé el, qué. El tema es, Nicole, que pueden llegar a utilizar tus datos, claro, ¿sí? Tus datos biométricos, pueden usar tus datos para cometer un ilícito y vos no te enterás porque lo cometen en la red, ¿sí? A ver, que tenemos un problema con el retorno. Bien, bien. Sí, ahí vuelvo. Pará, ahí volvemos. Sí, hay una denuncia, sí, contra esta empresa. La, sí, está haciendo el abogado Daniel Monastetki. ¿Está el contacto en el grupo del programa? Sí, pero hay una denuncia. Hay una denuncia. Bien, hay una denuncia. ¿Ustedes sabían con respecto a esto que hay una denuncia contra la empresa que está haciendo lo que ustedes están precisamente participando? ¿Sí? Oh, a la familia. ¿Sabían esto? Mirá, ahí está, mirá cómo están haciendo. Así te escanean el ojo. Mirá cómo te están escaneando el ojo. Ese aparato es un escáner especial, no es como el escáner, por ejemplo, de los aeropuertos, obviamente es mucho más sofisticado. Y esto es lo que hacen, Lucas, te escanean acá. Te escanean y se quedan con todos los datos de tu iris, ¿sí? del ojo. Ahora lo que le quería preguntar a Nicole es, sí, si tenés, aunque sea que ser algún requisito, por ejemplo, ser mayor de 18 años, o lo podés hacer con cualquier edad, porque veíamos que en la misma fila había muchos menores. ¿Esto lo podés hacer si tenés solo mayor de edad o lo puede hacer cualquiera, Nicole? Mira, cuando aceptás los términos y condiciones de lo que es de la aplicación, sí te piden que sea mayor de 18. Yo no sé si acá dejarán entrar gente menor o no. ¿Los leíste pero uno? Sí, sé que uno de los términos es ser mayor. ¿Los leíste uno por uno los términos y condiciones? No, vinieron uno de los chicos, me aceptaron los términos y yo por arriba leí qué es lo que decía. Bien, ahora, Igor, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, otra empresa utiliza los datos biométricos o los datos que tiene Nicole? ¿Qué pasa con eso? Carlos, tan solo imagínate esto. Vos vas a pedir un préstamo. Sí. Hoy, por tu teléfono, viste, sí, que se puede pedir, sí, fácilmente. Sí, exacto. ¿Cómo validás tu identidad? ¿Con qué? Con tus datos. Con la huella digital. Sí. Claro, ponés la huella y te dicen, adelante, seguimos. Sos vos, sos Carlos Stroker, estás pidiendo un préstamo. O reconocimiento facial. Bueno, en 5 años, el teléfono que vas a tener, sí, probablemente tenga un escáner de iris, ¿me entendés? Sí. Y vos, además de tener vos solito tu propio iris, también te va a tener una empresa. Esa es la locura de todo esto. Está bien, ¿entendés? Ahora... Es simplemente eso. Pero... Hay aplicaciones que para validar tu identidad te dicen, viste, enfócate acá y poné tu cara. Cuando pones tu cara, ¿también estás haciendo lo mismo que hace esta empresa? Sí, pero el nivel de seguridad es mucho menor. Ajá. De hecho, hay muchísimos casos donde mellizos entre sí, las aplicaciones se confunden. Bien. Y les dan la validación por igual. Inclusive personas que se parecen. Insisto, acá hay 256 puntos únicos. Nada es tan seguro como el ojo. Bien, nada. Ahora, bien, estamos ahí en el lugar, estamos viendo cómo escanean el ojo. Sí, Emma, estábamos con Nicole. Ahora, hay muchas personas en el lugar. Vos mostrabas esa fila. Gracias, Nicole, por atendernos. Gracias por estar ahí. Sí, ahora, Emma, hay mucha gente que está esperando. Mirá, hay una cola impresionante para entrar. Estamos hablando de aproximadamente 60 sí, dólares por persona. Esto es lo que estamos viendo. Hoy a las 10 de la mañana la cola era de 4 colas, ¿sí? 4 cuadras la fila. Hoy, como te decía, hoy a las 10 de la mañana, sí, la fila era de 4 cuadras. Muchísima gente que todavía sigue llegando. Bien, y Emma está en el lugar. Emma, todo tuyo, vamos. Sí, y aquí la gente que continúa acá, de a rato se va cortando la hilera, de a rato se va agrandando. Durante, sí, gran parte de la jornada nos dijeron que superaba la cuadra, pero vamos a ver si podemos seguir hablando con la gente que está en la fila, a ver si saben qué onda, qué esto. Maestro, ¿cómo va? ¿Qué onda esto? ¿Sabés qué van a hacer acá? Es para
para Bitcoin o algo así es. ¿Y vos hace mucho manejás la moneda digital? No, 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 la primera vez me la recomendó mi cuñado. ¿Y te la recomendaron y ahora venís y te van a escanear el ojo? Claro. Che, ¿y vos por qué venís? ¿Porque necesitas la guita? La guita. Necesito la plata. ¿No te da miedo lo que puedan hacer con la información? No. ¿Ya a esta altura del partido, perdido por perdido? Ay, sí, ya está. ¿Qué vamos a perder? ¿De dónde venía, amigo? De Moreno. De Moreno. Gracias, ¿eh? Acá una de las personas que viene, ¿no? Que están con el tema de la moneda digital. Muchos por primera vez, ¿eh? Que están aquí y que vienen a ver si pueden intercambiar. A ver, ustedes, muchachos, ¿vienen acá por la moneda digital? ¿Qué onda, maestro? Yo vine porque acá hay wifi gratis, ¿eh? ¿Y no vas a aprovechar para comprarte unas monedas digitales acá? ¿Y si me las querés comprar, compañero? No, pero acá te la compran, bueno, te escanean el ojo. ¿No querés hacer la fila y te escanean el ojo? Nada, compa. Están cerrando, dice que están cerrando ya los pibes. ¿Ya están cerrando? Dice. Sí, hasta las 6. ¿En vivo en crónica? Estamos en vivo, maestro. 4 minutos y le mando una foto. Poca gente que queda. No te dejan pasar. Ahora, Emma. Mira, acá nos sacamos una selfie. Dale. Está filmando, amigo. No lo veo con buen ojo. Bueno, ya me saqué una selfie. Emma. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con las personas que están? No sé si se puede hablar, eso lo ves vos, lo manejás vos. No. No. Me sacaron escarpia. No, por eso te pregunto, ¿Me mandaron? Dale. Contame. Carlos, escucha. Sí. Me mandan. Si querés información, me mandaron a escanear un código QR. Sí. O sea, esto eso vos... me dijeron cuando. Vos, yo quería vos... que me explican. O sea, vos quisiste ingresar al lugar. Quisiste hablar con alguna de las personas que está precisamente escaneando el iris o el ojo de todas las personas que están haciendo la fila y te dijeron, córrase de acá. Sí, y me mandaron a escanear un código QR. Si tienes información, escanea el código QR. Pará, mirá, esto es lo que sucede. Eso Parame un segundo la fila, mirá, un segundo paralo. Ah, mirá, un segundo. Mirá lo que es esto. Estamos arriba de un auto, de un colectivo en realidad, mostrando lo que es la fila. Acá, para adelante, una cuadra y media. Sigue la fila para atrás. Sigamos, por favor, cómo viene la fila. ¿Sí? Estamos yendo en sentido inverso. Mirá, acá arranca el escaneo, acá. Y acá empieza todo para atrás. Seguilo. No para más. No para. Mirá, ahora da vuelta a la esquina. Seguilo. Míralo. Esta es otra cuadra. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Más ¿Sabés de 500 lo que personas. Están... Más de 500 personas. ¿Sabés lo que estás vendiendo? Tu ADN. Sí. ¿Sabés por qué? Porque te dan plata. ¿Sabés lo que está haciendo esta persona? No. No sabés. Aproximadamente 500 metros, 5 cuadras de cola por $60. Te dan $60 porque te escanean. La imagen del medio, esto. Ese aparatito redondo que parece inofensivo... Con ese aparato te leen todo tu ADN. Bueno, ahora, y Carlos, por eso te dan $60. Ahora, estamos viviendo una de las peores crisis de la industria del cine, justamente porque, por ejemplo, cuando vas a hacer un casting, ahora te escanean. Sí. Entonces, por ahí apareces en una película. Y no, vos, pero... ¿Cuándo me pagaron para estar ahí? También. Y es porque te escanearon y apareciste. Pero, Marco... Y no tema... cobrás por eso. Está bien, pero el tema es que acá vas de manera voluntaria. Acá lo que estás haciendo es decir, la persona lo que dice es, sí. Ojo con esto, exacto. Porque vos vas de manera voluntaria al lugar. Lo que estás haciendo es decir, vengo a vender mi ADN. Pero habría que leer los términos y condiciones, Carlos, porque seguramente en esos términos y condiciones ellos te dicen y te especifican que si vos firmás, después pueden utilizar tus datos para los que ellos quieran y vos no tenés la posibilidad de reclamar. No podés reclamar. Emma, estamos en vivo y en directo en el lugar. Estamos viendo... ¿Cómo siguen escaneando a personas? Ahí está, el futuro ya llegó. Te escanean el ojo y te pagan con criptomonedas. $60, Emma, tuyo, vamos. Sí, y son los últimos minutos porque ya les están anticipando que van a cortar por hoy, pero tuvieron un montón de personas que fueron viniendo. Y mira, este es el código QR que nos mandaban a escanear, ¿ves? Sí, lo voy a tapar para que... Pero este es. El código QR que nos mandaban a escanear si queríamos información. Bien. Ahora, la cola sigue. Eso es a lo que nos tenemos que remitir. Bien. Sí, ya están llegando las últimas personas a este lugar. Bien, estamos viendo las últimas personas. ¿Hasta dónde llega la cola ahora? Porque veíamos recién la cola
más o menos 500 metros, esto es lo que veíamos recién. Esto comenzó hoy muy temprano, comenzó por la mañana, mucha gente. ¿Cómo sigue ahora toda la cola? Ya está, ya se termina porque le dijeron váyanse, se termina todo acá. Sí, no, sí. No es porque llegaste vos, ¿eh? Muchas no, gracias, ¿no? Le dijeron y ya quedan las últimas personas sí. Acá en este lugar que van a sumarse para el escaneo. Vamos bien. A ver si los dejan entrar o si cortan directamente acá, en este lugar. Ahora vamos a. Y muchachos, ¿qué onda? ¿Qué onda, muchacho? Bueno, ahora le vamos a preguntar a los chicos a ver qué onda. Un espanto. Sí, bien, si los dale, dejan dale. Pasar o si no. Sí, sí. Así que. Además que muchas de estas empresas después venden los datos. Es que para eso te lo hacen. No, pero muchachos, además ¿qué onda? De usar ¿te los venden. No sé. Ahí está, dale. ¿Te dijeron hasta qué hora? Sí, hasta las 6, supuestamente. Hasta las 6. ¿Por qué viniste? Por la plata, o sea, por. ¿Es porque necesitas o porque juntas? Claro, la necesidad. ¿De dónde venís? De Muñiz. Ahí está. Bueno, ahí el testimonio de alguno de los chicos, los últimos de la fila, ya quedan un par, ¿eh? Menos de 10 personas quedan. Bien, estamos viendo lo que sucede. Venden sus datos, venden su ADN, venden todo. Adentro de ese lugar hay mensajes que están llegando a redacción que tiene que ver con lo que mostramos. El escaneo que están haciendo es hacerles perder para siempre tu identidad. ¿Saben qué? Que es fácil, se les va a hacer ir con el escaneo y robarles lo poco o mucho que tengan de su trabajo. Soy Alberto de Urquiza. Cuando hagan, sí, exacto. Fíjate cuando hagan una estafa, va a aparecer el ADN de alguno de ellos. Claro. Es lo que decíamos recién y es lo que decía Marco. O sea, si vos alguien comete una estafa, va a utilizar de esas personas, va a utilizar, puede utilizar tu ADN y decir, no, yo no fui, fue acá. O pedir acá un préstamo. O pedís un préstamo. Un día te llega una cuenta. Sí. Usted pidió un préstamo en un banco de España. No, ¿no? Mentira. ¿Cómo en un banco de España? Sí, mire, acá tenemos sus datos biométricos. Usted pidió un préstamo. Ahora, solo por información, esta empresa ya va entregando 120 millones de dólares, ¿sí? Sí. 60 dólares por persona, más de 2 millones de personas. Exactamente, suman 120 millones de dólares que va entregando esta empresa solo por información personal. Y lo que tiene que ver es esto, con la necesidad. Se aprovechan de la necesidad, porque además, lo contaba Nicole, te van dando 3 lucas cuando ellos quieren. Exacto. O sea, para que vos no reclames, te ponen 3 lucas. Es de no creer. Esto es verdad, es de no creer, es lo que estamos viendo. Hacen filas para que te escaneen el ojo por 60 dólares. Eso es lo que estamos mostrando. Ya le escanearon el ojo a 2 millones de personas en el mundo. Reiteramos, ahí está la cola, se termina la cola porque cierran. ¿Qué dicen en la empresa, Emma? Estamos ahí en vivo, dale. A las 6 de la tarde tendría que haber terminado, ya son 6:04 y llegaron los últimos. Yo creo sí. que alguno habrá visto en Crónica y se vino para acá y están haciendo la fila y se están extendiendo un poquito en el horario que estaba previsto hasta las 6 de la tarde para que lleguen a escanear a todos, ¿no? Fíjate que ahí siguen, ahí ahora le van a escanear el iris a otra persona, mira ahí con el círculo le están escaneando a otra persona. Bien, ahora... Con ese aparato, el Orb se llama. Sí, sí. Pero, o sea, ahí te está escaneando, ¿sí? ¿Qué pasa si te querés escanear vos, Emma? Y no creo porque ya me identificaron como periodista. Claro, no, ese no es el punto. Dar mi información, no creo que me escaneen. Pero también tiene ojo. No, pero no, pero a lo mejor le rechazan escanearlo, porque si vos estás ahí, estás mostrando y te querés escanear, porque ahí están haciendo la fila, no creo que te dejen. O sea, que también pueden elegir a quien sí, a quien no, Emma, en el lugar. ¿Hay alguna persona que fue rechazada por esto? No, hasta el momento vimos que escanearon a todos. Yo quise hacer el intento, pero bueno, el micrófono me jugó una mala pasada. Así que se van a perder mis datos biométricos, Carlos. Pero bien. Bueno, acá siguen. Ahora que, vamos a ver si podemos hablar con otra de las personas que va saliendo. Bien. Ahora voy a ver por ahí, Guillele, por en nuestra cámara que no sale, por ahí sus ojos sí sirven. Bien, veamos qué pasa con esa situación. Igor, ¿qué pasa con aquella persona que, por ejemplo, hace una presentación judicial y dice, bueno, yo quiero que utilicen mi ADN hasta cierto punto. Ahora, a partir de ahí no lo usen más, devuélvanme todo. ¿Lo pueden devolver? Algunas aclaraciones. Primero, ADN no es. Es un código que te hace único el del ojo, sí. Pero el ADN es un ácido. Eso es el iris de tu ojo. Vos está lo bien. Que estás vendiendo es una manera de identificarlo. Cuando vos firmás los términos y condiciones, como dijo la chica Nicole que estaba ahí en la fila, sí. Vos le estás dando
todo el derecho a la empresa del resguardo y el uso de lo que le estás vendiendo a cambio de esos WorldCoins, ¿sí? Sí. Ellos aseguran, y también están en la parte de que vos firmás, que no lo van a vender a nadie. Y eso se cumple. Pero ¿qué pasa? Y como ha pasado con otras empresas. Después, estas empresas las compra otra empresa más grande. Sí. Y dicen, mira, flaco, lo que hayan firmado las empresas que yo compré ya no aplica, porque ahora el dueño soy yo. Claro. Y ahí puede haber un problema legal muy grande. Ahora, Igor, dame un segundo nada más. Ahora voy también con vos, Emma, al lugar. Le quiero preguntar a Miguel con respecto, hace poco hubo un juicio en Google, ¿sí?, vinculado a esto, que utilizaba imágenes no autorizadas de ciertas personas. Esas ciertas personas fueron a la justicia y le dijeron a Google, usted me tiene que pagar por esto y tiene que sacar mi imagen de Google. ¿Acá puede suceder algo similar? En algunos casos se puede reclamar, sobre todo cuando se usa la imagen de las personas sin autorización. En Internet está muy poco regulado lo que tiene que ver con distintos derechos para utilizar la imagen de la gente, sobre todo porque en lo que tiene que ver con algunas situaciones termina siendo casi una especie de regalo que le hacen los usuarios en las aplicaciones. El negocio de las redes sociales, por ejemplo, es regalarle situaciones de la vida privada que después la terminan comercializando. Pero en este caso lo que habría que ver, Carlos, es si esta firma de condiciones lo que hace es impedir después un reclamo a las empresas. Igor, ¿qué pasa con respecto a esto? ¿Qué pasa si yo hago una presentación judicial, como por ejemplo puede suceder en Google, y digo no utilicen más mis datos, ya no los autorizo? ¿Qué puede pasar con eso, Igor? Mira, la verdad eso ya corresponde más a una rama del derecho. Sí. Hasta donde sé de lo informático, es lo que te dije que, como ha pasado en el caso de BlackRock, que compró a una empresa donde vos mandabas tu código genético para que te averigüen de dónde venían tus ancestros, ellos te aseguraban que no le iban a vender, después esa empresa la compró BlackRock y eso quedó en un vacío legal. Bien. Eso tan específico legal realmente no es mi rama, no es lo que estudié, pero... Bien. Ha pasado que sin necesidad de que vos hagas un reclamo legal, ya perdés todo derecho. Bien, Marco. Acá hay que ser claro, Carlos. Acá lo que estás haciendo es venderle el alma al diablo. Literalmente, le estás vendiendo el alma al diablo, Carlos. Sí. Y es como lo vive la gente después de que se enteran cómo siguen sus datos dando vuelta por ahí. Pero el tema de vender tu alma al diablo tiene que ver con la necesidad y cómo algunas empresas utilizan esta necesidad precisamente para tratar de comprar tu identidad. Buenas tardes. Ojo que no empiezan a desaparecer los pibes. Roban su identidad por unos pesos. Literal. Te están robando la identidad por unos pesos. Emma, estamos en el lugar. Todavía siguen escaneando. Todavía están trabajando en ese lugar. Emma, tuyo. Vamos. Sí, lo van a hacer por varios minutos más. Ya han cortado la fila hasta que pasen las últimas 6-7 personas. Sí. Que quedan, van a seguir escaneando y se demora el tema del pago. Eso es lo que tarda un poquito más, el tema de que te verifiquen y te validen la aplicación y allí te vayan depositando el dinero en Bien. Esta moneda digital. Ahora, Así que ya ha cortado la fila acá, son las últimas 10 personas. Mañana siguen trabajando, mañana van a seguir escaneando, siempre están en ese mismo lugar. Sí. Siempre se posicionan, al menos eso sucede en la provincia de Buenos Aires, en cercanía de shoppings o de centros comerciales. Ahí van con los Orbe y se ponen un stand y te invitan a que vayas al boliche más cercano o algún local cercano. La mayoría son boliches que se ubican en los centros urbanos y allí se generan estas imágenes que fuimos viendo, ¿no? De filas de más de 300, 400 metros o que dan vuelta a la manzana de gente que viene a intercambiar sus datos biométricos por este dinero en moneda digital. Ah. Pero la estrategia siempre es posicionarse cerca de centros comerciales. Y además lo que estaba mostrando, lo que estaban mostrando ustedes y lo que veíamos nosotros, la mayoría es gente joven. Sí, y hay familias enteras que vienen, ¿eh? Porque recién, por ejemplo, escuchaba a alguien, bueno, Nicole nos dijo, ya vino mi cuñado, ya vino mi novio, después vi a una señora que decía, pará, que falta mi hermano, y eran 5 o 6 personas que se juntaban después en la puerta y se iban todos con el dinero digital cargado en sus celulares. Bien, estamos viendo lo que sucede, ahí están...
entrando otra persona más con la camiseta, si no me equivoco, de Chacarita. Le van a escanear el ojo, le van a dar aproximadamente $60 y a partir de que gaste esos $60, después en esa cuenta le empiezan a caer aproximadamente 3.000 pesos por semana. Te va llegando 3.000 pesos. Ahí estamos viendo la cola. Así comenzó todo esto. La imagen de la derecha es cómo comenzó la cola hoy a la mañana. Todo esto que estamos viendo es... La del final es la imagen de la izquierda. Así, a la derecha empezó. En el medio te escanearon y terminó como está a la izquierda. Esto es lo que sucedió. El ojo es como una huella digital. Esto lo contaba Igor recién, un especialista en informática. Te pagan $60 en criptomoneda. Pero esos $60 vos, Lucas, después lo podés transformar. No hace falta que sea criptomoneda. Exacto. Lo mandás a pesos. Lo transferís y se te convierten en pesos para poder gastar. Recién estaba consultando, sí, con una persona llegada a este emprendimiento que me dice que es como si fuera un Face ID, es para la billetera virtual. Sí. Y sabes que para poder abrir la aplicación, para que sea segura, sí, ellos lo que te dicen que también te toman lo que es el iris del, sí, ojo. Sí. Para con eso es una medida de seguridad para poder abrir la billetera virtual en tu teléfono celular. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que te toman tus datos con el mismo teléfono celular que tenés la aplicación, vos solamente mirando al teléfono celular podés abrir la aplicación. En vivo y en directo en el lugar, ahí está Emanuel, Ema, tuyo, vamos. Sí, con lo que habitualmente se conoce como el reconocimiento facial. Exacto. Bueno, eso es lo que hace ese orbe, ese artefacto redondo, sí, que está en, que estamos viendo en estos momentos que están utilizando. Mira, ahí va otro de los chicos, una de las últimas 10 personas. Fíjate, te tenés que parar, el orbe te escanea toda la cara y se posiciona después en el iris, donde saca, están esos más de 200 puntos que explicaba Igor, ¿no? Y allí se toman los datos, ¿eh? Y así estuvieron durante gran parte del día, ¿eh? Ahora están cerrando, ya quedan las últimas 10 personas, han cortado la fila, pero nos dijeron que empezaron cerca del mediodía y mira, son las 6 de la tarde y 6 y cuarto ya y todavía, siguen con las últimas personas. Y bien, mañana van a volver. Mañana vuelven. ¿A qué hora? Mañana, ¿a qué hora ya van a estar en ese lugar? Porque vos decías, aproximadamente al mediodía, veíamos la imagen recién de lo que era esa fila, largas colas para tratar de hacerse esto. Recordemos, te escanean el ojo, ¿sí? Te escanean por $60. Automáticamente, apenas terminan de escanearte, no te tienen que pagar en billete, te lo transfieren a tu celular con una criptomoneda y automáticamente, si vos querés cambiar esa criptomoneda por dólares, lo podés hacer. Te lo llevas en tu billetera virtual y después lo gastás como querés y donde querés. Ahora, Emma, eso es la puerta de un boliche. Ahí generalmente funciona de noche un boliche. Ahora te escanean, ¿sí?, el ojo. Y a la noche, ¿sí?, te escanean para que no entres ni con armas ni con alcohol. Exactamente. Esto es, habitualmente es un boliche, ahora se convirtió en este centro de escaneo, por llamarlo de alguna manera, sí, trámites, sí, como sí, gusta decirle a mí, para intercambiar estos datos biométricos por dinero, porque vos después con esa plata digital podés hacer lo que vos quieras, ¿eh? Y me dijeron que mañana también, cerca del mediodía, ya van a estar de vuelta. Bien, ahora, Lucas, más sí, allá de lo que estamos viendo, ¿sí?, hay que ver qué dicen las autoridades, qué dice la policía con respecto a esto, nada, qué dicen las autoridades, las fuerzas de seguridad, porque en realidad lo que está haciendo es mostrando tu documento. Exacto. Esto es lo que está sucediendo. Bueno, la policía no dice absolutamente nada, Carlos, porque todavía no tenemos denuncia con respecto a esto. Lo que sí sabemos es que por parte de la justicia, sí hay denuncias en la justicia, ya que están investigando diferentes casos por denuncias que se fueron realizando. Bien, Marco. Sí, la Agencia de Acceso a la Información Pública Argentina pidió a la empresa explicaciones. Le dice, ¿dónde están los servidores? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué hacen con los datos? Claro. Hasta ahora, bueno, es medio dudoso todo. No, lo que pasa es que es un límite, una frontera muy fina con respecto a la ilegalidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Es muy fina. En la justicia argentina se sigue cosiendo los expedientes con hilo todavía. Está bien, pero es muy fino, más allá de eso, es muy fino el límite, la frontera sí, es muy chiquitita con respecto a la ilegalidad. Yo no sé si Igor sigue al aire, cortó, pero algo que me quedó que dijo Igor, Carlos, es que los servidores donde almacenan toda tu información no está en Argentina, sino que está afuera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está fuera del país. Bien. Así que sabes que tu información no la almacenan en Argentina, sino que la almacenan en otro país. Bien, estamos en vivo y en directo en el lugar.